¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya con todos vosotros un año más para llevaros la entrevista con las preseleccionadas. Algo que sabéis que hacemos ya desde hace 10 años, nuestro 10º aniversario, y lo cumplimos, qué mejor que hacerlo en el Salón Museo. Y aquí tenemos la primera amiga que vamos a entrevistar este año, que es Carla. Carla Julia, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues me alegro mucho de volver a saludarte y bueno, pues voy a hacerte unas breves preguntas para conocer algo de ti, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a recordar nombre y apellidos. Carla Julia Fernández. ¿De La Falla? Barraca Travesía, Iglesia del Rosario. ¿Sector? Cañamelar, Grau Nazaret. ¿Y agrupación? Marítimo. Bien, veo que estás puesta, ¿eh? Dime tu fecha de nacimiento, Carla. 16 de junio de 1994. Ah, 16 de junio. O sea, hace 15 días, poquito más. Más o menos. Fue tu cumple, ¿del 84? 94. Ah, digo yo, no te veo tan mayor, ahora sí. O sea, acabas de cumplir 22 añitos. Correcto. Perfecto. Bueno, pues dime el nombre de los papis. Amparo y José Javier. Amparo y José Javier. ¿Hermanos? Una hermana mayor, Patricia. Hombre, ¿que fue presentadora ocasional? Correcto, ocasional, pobrecita. Sí, pero oye, qué bien lo hizo. Gracias. Y qué emocionante ese momento en el que tiene que nombrarte, ¿eh? Eso para mí fue una de las cosas más bonitas de la preselección, sin duda alguna. Que fuese tu propia hermana quien te nombrara. Esa hermana a la que tú acompañabas cuando fue corte de honor, recordamos. Sí, sí, sí. Oye, ¿tienes pareja? No. No. Bueno, pues aquí tenemos una chica guapa y sin pareja. Atentos a los chicos, ¿eh? Háblame de tu currículum fallero. Pues soy fallera desde el mismo día en que nací. Siempre he pertenecido a la misma comisión, Barraca Travesía y Iglesia del Rosario. He sido directiva de la misma, delegada de Playbacks y también vicepresidenta de infantiles, que es, bueno, es un cargo, como si fuese delegada de infantiles, pero con vicepresidenta. Pero en el cargo de vicepresidenta, o sea que tienes un amplio historial dentro de la falla, siempre de la misma falla. Sí. ¿Fallera mayor infantil fuiste? Sí, en el 2004. En el 2004, correcto, no lo había escuchado. ¿Y estás ahora estudiando o trabajando? Acabo de acabar la carrera ahora mismo. O sea, ¿qué has terminado? Acabo de acabar. Magisterio de Educación Infantil. Hombre, Educación Infantil. Quiere decir que vamos a ver qué pasa en septiembre, pero por lo que pueda pasar, si alguien necesita a alguien, ya estás tú aquí. Aquí estoy. Muy bien. Háblame de tus gustos o hobbies personales. Pues me gusta mucho pasar tiempo con amigos, sobre todo. Ir al cine, leer libros. Y bueno, no sé, en general, tocar el piano, jugar al tenis también me gusta mucho, pero en general estar con mis amigos y mi familia. Muy bien, eso también es bueno. Oye, ¿y vas a veranear en algún sitio? ¿Te va a dar tiempo este año? Bueno, tenemos un chalet en La Liana. ¡Ay, qué bien! Me iré allí al chalet a pasar. Y de vez en cuando a la playa, cuando puedas. Sí, vivimos en el Marítimo, está cerquita. Hombre, te lo digo por eso, porque dos calles. Sí, sí. Dos calles, sí señor. Bueno, pues háblame de cuál es tu música favorita. Pues me gusta la música pop en general, Europa Fede Mendera. me gusta muchísimo Manuel Carrasco, sí. Malú también me gusta mucho. Ajá. O sea que lo que es el pop actual, ¿no? Sí. Muy bien. Si te perdieras, ¿dónde teníamos que ir a buscarte? Pues yo creo que en el centro, por la Plaza de la Virgen seguro. Y si no, pues por el puerto y la playa, porque a mí el Marítimo me llama mucho. Te llama mucho, eres de allí. Y encima te relaja, ¿verdad? Sí. Y te sirve pues para esos momentos de desconexión que siempre necesitamos. Correcto. Muy bien, bueno, pues cuéntame, ¿quién te hace los trajes? Pues tengo la suerte de que sea mi madre la que me cose todos los trajes. ¿Tu madre? ¿A tu hermana también? A mi hermana también. Oye, qué suerte tener la modista en casa, ¿no? De valenciana y de particular. Qué bien. Oye, pues nada, le mandamos un besito a tu mami, por supuesto que sí. ¿Y quién te peina? Mi madre. Oye, qué ventaja, qué bien. O sea, que es tu madre la que os peina, la que os hace los trajes y todo, queda, ¿verdad? Todo en casa. Muy bien. Bueno, pues nosotros seguimos incorporando ese espacio que os gusta tanto, que son las preguntitas. Ay. Y para eso le pido a nuestro amigo Vicente Forriós que venga aquí al centro, por favor. Vicente, aquí al centro, pues muy bien. Has visto qué detalle por detrás de ti. Y salude. Buena véspera, Vicente. Buena véspera, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carla? Molt bé, ¿usted? Bueno, estupendamente, enhorabona, ¿eh? Muchas gracias. Aunque todo enhorabona. Bueno, ahora me va a hacer un choc, ahora, que son unos preguntetes, como un trivial faller, no son difíciles, ¿eh? Bueno, tres preguntetes. Vamos con ella, Vicente. Ahora me allá. Bueno, pues, por ejemplo, ¿a qué falla pertenece Carmen Sancho de Rosa? Te donaré tres respuestas, ¿eh? Plaza Lope de Vega, La Merced o Mercado Central. Mercado Central. Muy bien. La primera. Acertada. Acertada. Vamos con la segunda. Hay que decir que la primera es temática de falleras y indumentaria, la segunda de fallas y artistas falleros y la tercera general.
Así que vamos con fallos y artista fallero. De todo el mundo fallero un poco. Anema ya. ¿Qué artista se llevó el primer premio en especial en 2015? También tres artistas. Carlos Carsí, Pere Baenas o Pedro Santa Eulalia. Pere Baenas. Muy bien. Ya tienes dos, Carla. Y se encima nos dice la falla y la creativa. El pilar, sí, señor. Mira. Pero si faltaba algo también. ¿Y la tercera? Bueno, anem en la última. Vas muy bien, ¿eh? Anem a ver. Eso es un choc, ¿eh? Ni más ni menos que es un choc. ¿Qué pirotecnia de Burriana dispara el día 8 de marzo desde hace 15 años? ¿Peñarrocha, Caballer o Martí? Martí. Muy bien, pleno. Efectivamente. Oye, qué bien. Reyes para empezar. Martí, que es el día de la dona. La dona. El día de la dona, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues molve. Muy bien, gracias, Vicente. Ha acertado las tres, bueno, sí, señor. Gracias. Es saliente. Muy bien, Carla, mucha suerte en la fonteta. Muchas como gracias. Deseamos a todas y enhorabuena otra vez. Gracias. Gracias, Vicente. Hasta luego, hasta la próxima. Oye, qué bien, qué facilita esta toca. Hay que decir que tenemos las preguntas y ya nos dan una respuesta, o sea, nos dan un número para nosotros mandar un bloque. Pues vamos ya con el final, el epílogo. ¿Una cualidad de Fallera Mayor de Valencia para ti? El amor por nuestra fiesta. El amor por vuestra fiesta. ¿Qué son las fallas para ti? Una filosofía de vida. Una filosofía de vida. ¿Y qué es la falla Barraca Travesía del Rosario para ti? Mi familia, una familia fallera. Tu familia. ¿Qué supondría ser de la corte? Aunque suene atópico, un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Ese sueño que toda fallera tiene y que tú has vivido ya en tu casa. La verdad es que hemos tenido la suerte de poder vivirlo ya y... Increíble, no tengo palabras para definirlo en segunda persona, pero no tengo palabras. Por supuesto que sí, porque además tu hermana y tú estáis muy unidas. Mucho. Y evidentemente, bueno, pues desde aquí le mandamos un besito muy grande a Patricia, de qué gran amiga, y la felicitamos por la alegría que se llevó y ese abrazo tan fuerte que te dio. Bueno, pues por último, saluda. ¿A quién quieres saludar, Carla? Bueno, le prometí a mi fallera mayor infantil que la saludaría siempre, así que darle un besito a Alejandra y bueno, a toda la falla Barraca y a mi familia. Pues ahí queda ese saludo. Carla, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades y que pases muy feliz verano. Gracias y a vosotros las gracias y igualmente. A ver si te tengo que volver a entrevistar en septiembre. Ojalá, ojalá. ¿Te acuerdas que te lo dije en la colectiva? Digo, a tres de vosotras os tengo que entrevistar. Sí, y has sido tú una de ellas. Gracias. Me alegro mucho. Gracias. Amigos, aquí tenemos a Carla de Barraca Travesía Iglesia del Rosario.